Estoy realmente muy contento, como dije al principio, de estar aquí con ustedes el día de hoy. Les agradezco por recibirme con esta hermosa música, estos hermosos bailes típicos de esta zona, que le dan un realce especial a esta visita que he hecho. Hoy estamos entregando, como dijo doña Juana, viviendas bioclimatizadas. Quiere decir viviendas que les permiten a quienes están en ellas poder evitar el frío extremo que tienen en las noches y almacenar el calor durante el día. Estas soluciones para todo el país y sobre todo todas las zonas que estamos tratando de poner en práctica de una manera aquí en la zona andina, de otra manera en la selva, otra manera en la costa, porque todas estas viviendas, todos estos proyectos que estamos tratando de hacer, tienen que adecuarse a este hermoso y tan diverso territorio que tenemos, como es esta región de Puno y esta ciudad de Caratorto. El proyecto que estamos ahora supervisando me permite decirles que lo iremos extendiendo progresivamente para que todas las zonas altoandinas puedan, en un futuro no muy lejano, gozar de este mismo privilegio. También quiero agradecer a doña Brígida y a sus hijas que me mostraron su casa, me mostraron cómo en la sala que mencionó doña Juana están pudiendo estudiar y trabajar de manera independiente y cómo es posible vivir mejor en estas nuevas casas bioclimatizadas. Entre otras cosas, estas casas reducirán la incidencia de infecciones respiratorias, como los casos de neumonía, pulmonía, y también evitarán el ausentismo escolar de los niños. En general, lo que estamos tratando de hacer en el gobierno de transición y emergencia es mostrarle a todo el país que es posible trabajar desde el gobierno central para mejorar la calidad de vida de todas y todos los peruanos. Este trabajo se ha hecho gracias al núcleo ejecutor. Tenemos varios núcleos ejecutores y esperamos hasta julio, antes de julio, haber construido 12.738 viviendas como las de ustedes, como estas. Este proyecto va a beneficiar a 50.000 compatriotas y tendrá una inversión de 350 millones de soles. Eso es lo que hemos podido hacer, a pesar del limitado presupuesto que el cual disponemos en el gobierno debido a la crisis económica y a la baja en la recaudación de impuestos, estamos haciendo obras como esta para beneficiar a la población. Quisiera terminar felicitando a don Hugo, que está a cargo de este núcleo ejecutor, y a través de él a todos quienes tienen a su cargo los núcleos ejecutores, ese grupo de personas de las mismas comunidades que con apoyo técnico que da el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central, son quienes articulan el trabajo de todas las personas para poder, a través de este núcleo ejecutor, lograr lo que vemos detrás de nosotros y que se repetirá en 12.738 casos. Agradezco también la dedicación y tenacidad de la ministra de Vivienda y Construcción. Siempre está ella abogando por mejorar las condiciones de saneamiento, las condiciones de agua, desagüe, vivienda, construcción, zonas urbanas, etcétera, y es realmente un gran gusto como jefe del gobierno de transición y emergencia contar con un equipo de ministros y ministras que están dando todo lo que puede darse de cada uno de nosotros para mostrarle al país que es posible gobernarnos bien, cumpliendo promesas, sin prometer lo que no se puede cumplir.
y cumpliendo lo que prometemos, y haciendo eso con honestidad, con eficiencia y en colaboración con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, con el sector privado, la sociedad civil, las comunidades, los académicos, la gente que investiga. Esa es la única manera en que nuestro país podrá salir adelante, trabajando todos juntos, trabajando unidos para mostrar en este pequeño ejemplo lo grande que podríamos hacer nuestro país si todos trabajamos juntos. Felicitaciones a Núcleo Ejecutor, felicitaciones a quienes tienen ahora estas nuevas viviendas y, repito, es un gusto y un honor poder estar con ustedes en esta oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, queridos amigos de Cambato. Muchas gracias, señora ministra, señor alcalde. Como usted ve, estamos haciendo dos cosas. En primer lugar, convocando a todos los científicos y a los ingenieros para que nos ayuden a encontrar soluciones inmediatas y rápidas al problema de contaminación para poder eliminar todos estos metales pesados del agua. Y tengo entendido que ya están estos concursos pasando a prueba piloto y ojalá que el próximo gobierno que venga logre implementarlo a la brevedad posible como una manera de satisfacer la necesidad urgente. Pero también, como lo estamos haciendo en el gobierno de transición y emergencia, estamos dejando un camino, una hoja de ruta para el próximo gobierno sobre lo que hay que hacer en Puno con agua y saneamiento en general. Tenga usted seguro y tengan todos los habitantes de Puno, de la región de Caracoto, que estamos trabajando, que lograremos hacer algo por lo menos en los menos de 2 meses que nos quedan y que pasaremos la posta al nuevo gobierno indicando cuál es la ruta que debe seguir para poder satisfacer las apremiantes necesidades de todos ustedes. Muchas gracias por el cariñoso recibimiento a todos y todas y realmente es un gran gusto ver cómo se está trabajando para bien y la manera tan calurosa y tan cariñosa en que me han recibido. Gracias.